mucho para atrás de la gente. Y bueno, no, te pedimos. Ponela más adelante. La moto que se vea. No, está bien. Ya salud. No pasa nada, dale tranqui. ¿Quién trajo la foto de Ledesma? De Ledesma, ¿quién trajo la foto? No lo queremos más, lo estamos... Lo vinimos acá, estamos volando. Fichi Bertini, ¿estás entregando certificado de asistencia? Por supuesto. Muy bien. A ver, mostrame qué es lo que dicen. Complejo museográfico Enrico de Abondo. Ahí para completar, 4 de noviembre de 2018. Muy bien, ¿eh? ¿Te estás divirtiendo? Gracias a Dios. Vivo.
Y usted lo puede llenar. A todos los expositores que ya dije algo, pero lo vuelvo a repetir, a los que con su puesto participaron hoy, su aporte va a ser bien aprovechado. Y después hoy vamos a hacer un homenaje especial a dos personas que hicieron historia en el motociclismo nacional, que les voy a pedir que vengan para acá. Gallego Fernández, Juan Carlos, a ver si se puede arrimar, está sentadito ahí con los amigos en la mesa, pero que se arrime acá. No nos da bolilla. Ya en algún momento va a venir. Decirle que largue el postre y que venga. Vení. Y Juan Carlos Saratino. Entre los dos tenemos casi 100 años de competencia en el motociclismo. La familia Saratino, por lo que estuve hablando con él, empezaron a competir en 1920 y de ahí en adelante hasta los 90. Padres, tíos, sobrinos, hermanos, toda la familia Saratino compitió siempre. Y por supuesto, nuestro querido Juan Carlos Fernández. El Pichi. También hay algunos pilotos locales y entusiastas del motociclismo, pero vamos a ir por partes, dijo Jack el Destripador. En primero, la convocatoria de hoy, que le voy a pedir a Tito, que es un amigo. Vamos a empezar con el amigo Fernández. El amigo Fernández, el gallego Fernández, fue uno de los tipos que me entusiasmó a mí para que dedicarme al motociclismo. Cuando fui pibe, una vez, aunque no lo crean, una vez fui joven y competí en moto. No hace tanto, hace unos 40 años nomás, pero bueno. Yo veía la lucha del gallego en esa época, me tocó vivirla con Eduardo Morose, estuvimos hablando un rato, esa pelea codo a codo en cada curva, y eso fue lo que me llevó a mí y a muchos de los que estamos hoy acá a competir. Una historia viviente que merece el homenaje permanente de todo el grupo de motociclismo. Así que la Asociación Civil Museo de Ahondo tiene el agrado y el orgullo de poder homenajear hoy con este simple pergamino en honor al mérito al señor Juan Carlos Fernández Gallego. Y bueno, y como él me dice, a lo mejor algunos de los que hablamos hace un rato, que toda la gente que participó del otro lado, él me dice, tenemos que hacerle homenaje a la gente que organizó las carreras donde yo competí, aprovechar a los que están todos vivos. Es una cosa que nos vamos a emprender y vamos a hacerlo. Vamos a ver si podemos juntar a algunos de los que fueron entusiastas organizadores del motociclismo en la zona de Buenos Aires, y tratar de juntar a los que tengamos acá para hacerle algún homenaje en algún momento. Lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a hacer. Aplaudimos al gallego y le agradecemos la presencia compartida desde hoy temprano en la mañana con nosotros acá en el grupo de motociclismo. Hablamos mucho, se brindó plenamente a hablar con todo el mundo. Un orgullo y un agradecimiento total de nuestra comisión que haya venido acá a Luján, gallego. Gracias a ustedes. Y como lo vengo diciendo toda la vida, porque tengo la educación de este señor también, porque mi padre y el padre eran amigos y eran de la moto de aquella época. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que juntarnos. A todos nos gusta la moto. Entonces de vez en cuando es bueno juntarse así, compartir cosas, hablar, decir pavadas y vivir. Eso es lo que yo digo. Y todo el mundo que estuvo en la moto, cola o primero o segundo, aportó el granito de arena para que la moto sea lo que es. No es cuestión del primero. Los viejos de antes, que lo saben igual que yo, decían, para hacer una carrera se falta el primero y el último. No empezaban, yo soy fulano, me engano. Gracias por todo. A ustedes los felicito.
Gracias, Juan Carlos, por compartir este día con nosotros. Todavía nos queda un rato para seguir compartiendo a toda la familia, porque hoy tenemos la suerte que está toda la familia entera compartiendo este encuentro con nosotros. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Tenemos a Juan Carlos Zaratino, también historia viva del motociclismo. Hablábamos con él que el papá corría allá en la época de las Norton, creo que fue con Norton. Y él también empezó en esa época, sucediendo al padre, y corrió hasta los años 90, igual que el gallego, corrió hasta los fines de los 80, 90. Y tenemos la suerte de tenerlo al lado nuestro. La familia Zaratino, muy ligada históricamente al motociclismo, en los libros de historia del motociclismo están. La familia Zaratino tiene su lugar especial dedicado a todo lo que hicieron la familia Zaratino por el deporte motor. Entonces, ya que tenemos la suerte de que una gente amiga conocida lo invitó para compartir el día con hoy, agradecerle a Rabán, a la gente de, ¿cómo se llama el negocio? De Motomundo, que tuvo el agrado de ser el nexo para invitarlo a Zaratino. Y que, bueno, acá estamos. No se puede describir lo que esta gente hizo arriba de la moto, pero sí vamos a hacer el reconocimiento, igual que a Gallegos, al trayectoria de nuestra parte de la Comisión Civil del Museo de Ahorro, en agradecimiento a todo lo que hicieron vivir y disfrutar al motociclismo argentino. Así que Tito también le va a entregar al señor Zaratino el reconocimiento, un papelito, pero el sentimiento que tiene ese papelito es muy grande y es muy profundo por todo. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por este homenaje que nos están haciendo a todos los ex motociclistas. La verdad que, bueno, como vos decís, somos una generación de motociclistas. Mi padre empezó con el padre del gallego Fernández. Y bueno, y después siguió mi tío, después seguí yo, después siguió un hermano mío. O sea que somos cuatro generaciones que estamos en la moto. Y bueno, amamos la moto. Y esto que ustedes están haciendo acá, de restablecer, vamos a decir, un encuentro y hacer una obra como la que están haciendo, de restablecer o de reacomodar, vamos a decir, todo un museo, cuando Luján es museo, vamos a decir, es el segundo cabildo que hay en la República Argentina, hay un montón de factores. Hablar de museo es hablar de Luján, hablar de Basílica es hablar de Luján. Tengo que agradecer de estar hoy acá en Luján y agradecer a todo el pueblo, agradecer a los chicos de Motomundo, tanto a Daniel, tanto a Rubén, a todos ellos que me han convocado. Y a ustedes, a Tito, por la obra que está haciendo de restablecer esto para que nuestros futuros estén viendo lo que antes se había hecho. Gracias a todos y un abrazo. Bueno, gran aplauso para Zaratino. Y vamos a distinguir también a un amigo, entusiasta participante, presidente del Club de Motos Clásicas, a Daniel Estobio, muy amigo de Tito, y lo que queremos es agradecerle por la disposición de él y de su club, de que en cuanto se le invita a participar de algún evento, ellos están presentes y poniendo el hombro y son infaltables en lo que sea un encuentro de motos. Así que muchas gracias también. Yo simplemente gracias a todos los muchachos que me conocen. Gracias a todos. Muy contento. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, tenemos la suerte, además de tener los personajes ilustres de motociclismo nacional, de tener a un grupo de muchachos que hicieron mucho por el motociclismo lujanense y hoy están compartiendo con nosotros. Quiero que vengan acá a recibir su presente también. A los hermanos deportistas, a los tres. A Jorge, Alberto y al bicho, que se arrimen por acá. A ver, Albertito, acompáñalo a algún Alberto que no puede caminar bien. Está jodido, pobrecito. Y el bicho también, que levante y que venga.
A vos también te iba a tocar, ¿viste? Bueno, también está Gustavo Ficosico, que te invito a que venga. A Gustavito que venga también para acá. Y hay alguno de las familias políticas, porque Gerardo es Silva, porque Gerardo no está, pero que venga el hijo. Entonces que venga alguna de las familias de Silva a recibir el diploma para el Gerardo. Acá viene Espolita Bicho. Bueno, gracias. Este, a ver si está. ¿Dónde está? ¿Cosa se fue, Gustavo? ¿Chico Seco se fue? Gustavo se fue. Se da venido. Bueno, después se lo hacemos llegar a Gustavo si no está. Pero en esos tres tenemos también mucha parte de la historia del motociclismo lucanense. Nosotros salimos a correr atrás del ruido que nos hacían ellos. Digamos, después de nosotros, la familia Rauzi fue una familia muy dedicada al motociclismo, pero lo demás está resurgiendo hoy al día con alguna carrera de que son los chicos con los 150 de Chile y además con los 110. Lamentablemente el motociclismo que nosotros hacíamos en esta zona se perdió. Hubo participaciones que largaban 20 tipos, una final de 125, 175, de 50. Todo eso pasó con el tiempo y como hablábamos con el gallego hoy, tenemos la suerte de haberlo vivido. Entonces, en representación de todos los que una vez hicimos un esfuerzo por el motociclismo lucanense, reconocer a los tres hermanos esporistas que se dedicaron desde siempre a la preparación, a correr o a participar, como haya sido, pero todos dedicados plenamente al motociclismo lucanense y haciéndonos quedar muy bien en todos lados, así que un aplauso también muy grande para ellos y muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, ahora a continuación, acá el señor Eduardo va a agradecer, el señor Sergio va a agradecer en nombre de la Asociación Civil a todos los que participaron hoy. Y por mi parte, muchas gracias, muy contento de que cada vez que convocamos tenemos el apoyo de todo el mundo, motociclístico sobre todo. Y cuando hacemos de auto también la gente responde, así que vamos a salir adelante y el esfuerzo que estamos haciendo se está viendo los resultados, gracias a Dios. Gracias. Ya después de todo lo que dijo Fichi, mucho más nos queda por decir, porque habló todo Fichi. Solamente agradecer a toda la gente que ha venido hoy al Complejo Museográfico Provincial, el Área 3, y sepan que todo esto que se está haciendo es para seguir trabajando día a día con toda la asociación para dejar el museo de la forma que debería estar hace ya muchos años. Bueno, de a poco lo vamos logrando y lo seguimos esperando a que exposición tras exposición y todos los fines de semana puedan venir y seguir colaborando. Así que le agradezco mucho y vamos a dejar con nuestro presidente de la asociación, el señor Frascaroli, que va a terminar con algunas palabras. Bueno, gracias a todos por venir. Realmente, como dijo Eduardo, todo esto es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo para recuperar el museo, para que todos puedan, generaciones que sigan puedan ver el esfuerzo de esta asociación y bueno, que quede un museo impecable para nuestra ciudad. Y bueno, gracias por venir y esperemos que el año próximo, porque esto va a ser una continuidad, hagamos una mejor exposición cada año. Y bueno, nada más que agradecer la presencia de todos ustedes y gracias a todos ustedes, año tras año van a ver el fruto y el esfuerzo y van a ver un museo mucho mejor al que está en este momento. Gracias.